¿Qué tal, amigos de Gente Beta México? Aquí puse dos gusanos Grindel para verlos para verlos más grandes y se observen las estructuras que podemos encontrar en ellos. Como sabemos, estos son anélidos, son parientes de la lombriz, lombriz roja. Tienen más o menos el mismo hábito y pues ahorita les quiero mostrar cómo se ven en grande. Ahí lo que estamos observando es la cabeza, se podría decir, del Grindel. Ahí lo que podemos observar es la ¿cómo se llama? La boca. Dejen. Esa parte de ahí es la boca, la parte transparente que está al inicio, el tubo que se conecta con la boca, eso que se ve en una parte más oscura o gris, es la faringe que conduce al esófago. Entonces, aquí viene, toda esta es el esófago. Y toda esta parte de aquí viene siendo el esófago, todo esto gris de aquí. Y esto que tiene movimiento, que se ve un movimiento ondulatorio, es el intestino. Todo esto que está aquí es el intestino. Como vemos, ocupa la mayor parte del cuerpo del Grindel. Todo esto. Todo esto hasta desembocar en el ano. El ano aquí está. La terminación es donde excreta los desechos, pues. Aquí vemos la forma en que el intestino está en constante movimiento. Todo esto es el intestino. Todo eso. Esto es el esófago y la boca. Aquí está la boca. Como vemos, pues tiene una estructura. Si también si se alcanzan a ver, se alcanzan a ver los se alcanzan a ver son los septos que lo caracterizan. Es una característica, pues, de los anélidos. Como les comento, este es pariente de las lombrices. Entonces, si observan bien, una lombriz tiene una serie de anillos, y si alcanzan a ver, tiene aquí, se alcanza a ver igualmente los septos o separaciones, segmentos que van formando el cuerpo del Grindel. Y pues todas las estructuras estas, pues es básicamente lo mismo que cualquier otro anélido. Y pues ya conocimos el Grindel un poco más de cerca. Boca, esófago. Y el intestino, que abarca la mayor parte del animal. Aquí está toda la parte del intestino. Pues bueno, esto es todo. Un saludo, compañeros, y sigan publicando ahí en Gente Beta México.